chicos, ya estoy arreglada y en el coche. Nos vamos para Madrid. Hemos dejado el coche en la estación, como siempre, y nos vamos en transporte público, en tren. Lo primero que vamos a hacer en cuanto lleguemos a Madrid es ir a Pontejo. Para las que no sois de Madrid, es una mercería muy, muy grande, que voy a comprar 3 botones para la chaqueta de Zara, la del último, la última compra en Zara, que la tenéis en el canal. Sabéis que me gusta personalizar un poquito mi ropa y le suelo cambiar los botones a la ropa que compro en Zara. Así que esa va a ser nuestra primera parada. También queremos ir a Primark y si nos da tiempo al nuevo ministerio. Todo depende el tiempo que nos dé, porque queremos estar hasta mediodía. Al mediodía queremos volver a casa para estar con Wisi. Hoy es nuestro primer día de vacaciones y hemos aprovechado para ir a por los botones. Y si nos da tiempo, queremos también ir a una tienda de música que está por la zona del ministerio. No sé si nos dará tiempo, si no, pues iremos otro día. Y también estos días de vacaciones pues bajaré a Córdoba a ver a mis padres y a pasar mucho calor. Hoy sí me ha dado tiempo a hacerme la manicura antes de salir. Este es de Essie, aquí abajo os dejo el nombre. Lo compré en Druni, ¿os acordáis? Estoy en la estación de Nuevo Ministerio esperando el siguiente tren para la estación de Sol, que es el que va a Parla. Siguen de obra hasta finales de diciembre, como ya he dicho en otro vlog. Tengo que coger 3 trenes para ir al centro. Por eso últimamente voy más a Nuevos Ministerios que al centro de Madrid, porque es que se tarda una barbaridad. Este es el outfit completo de Shein y el bolsito de Furla. Ya hemos llegado a la estación de Sol. No me he traído las gafas porque llevo un bolso muy pequeño y no me caben. Y me está regañando diciendo, ¿cómo te traes un bolso tan pequeño? Pues sí, es lo inconveniente de tener bolso pequeño. Es muy mono, pero no te cabe nada. Y hoy hace bastante sol, claro, sí, está en pleno verano. Hoy salimos por la calle Carreta. Todavía hay carteles de las elecciones. La primera parada va a ser Pontejo. Vamos para allá. Madrid y verano, sinónimo de obra. Ahí está Pontejo, pero como está todo de obra, no se ve bien. Hemos tenido que dar la vuelta, ¿veis? Todo de obra. Botones comprados son dorados con una perla en el centro. Ya lo enseñaré en casa porque me lo han cerrado para que no deshacer el paquete y que estén los botones dando vueltas por el bolso. Os lo enseño cuando ya esté en el tren o en casa. Son sencillos, pero van a quedar bastante bien en la chaqueta. Si le pones un toque, siempre a las prendas de Zara queda mucho mejor, porque Zara tiene prendas que están bastante bien, pero los botones son bastante malos. Se los cambia y la prenda luce mucho mejor. Chica, un poco de historia de Madrid, restaurante Casa Labra, donde se fundó el PSOE. Aquí está mirando que él no ha venido nunca, yo sí he venido varias veces y su madre también, pero él nunca ha entrado a Casa Labra. Pero os voy a enseñar, es que acabamos de ir al Corte Inglés y fijaros lo que nos hemos comprado. Agüita, no vamos a ir ahora a tomarnos algo, tiene que haber sido antes. Por dentro nos sentamos incluso donde se formó justo en la mesa donde
del sitio. ¿Tomamos el café aquí, que no he entrado nunca? Bueno, ahora acabamos de tomar, de comprar el agua. Pues quiere probar Casa Labra, lo que os decía, que otras veces que he venido me he sentado incluso en la mesa donde... mira, ahí lo pone, donde se fundó el Partido Socialista. No me gusta hablar de política, es algo histórico. Ya sabéis que yo respeto a todos. Bueno, chicos, no estamos muertos. Hemos ido a Casa Labra y nos sirven café. Y mi suegra me había dicho que tomaba aquí café. Por un euro. Por un euro. Y no es verdad, no hemos quedado. Yo he venido y he comido el pescado, hemos estado hablando un rato con el camarero. He venido varias veces y me he sentado dentro, como he dicho, más que todo por el hecho histórico, ¿no? Pero no hay café, que lo sepáis, que la barra es todo bebida fría y abren a las 11:30. Y son las 10:30, entonces tomaremos café en otro lugar. Pero en Madonna te he dicho. Pero para que lo sepáis, que son cosas frías. Es que yo cuando he ido lo he dicho, he tomado el pescado, las croquetas y creo que había lo otro y Coca-Cola. Pero como nos dijo eso mi suegra, y mi marido está alucinado y dice, mi madre me ha engañado, se habrá equivocado de sitio. Entramos en Mango y vi este bolsito a $29.99. Me gustó mucho y brilla un montón. Pero es muy, muy pequeño y no cabe nada, por lo que no lo compré. Ahora vamos por la calle del Carmen y vamos a Primark. Hoy no vamos a estar mucho rato por allí, porque si no perdemos toda la mañana. Vamos a mirar, como siempre, la bisutería, un poco de papelería y quizá una faldita blanca larga. Si no, pues otro día os enseñaré un poquito lo que hay. Por si os interesa algo y os gusta. Verano, 10:30 de la mañana. Colas para la lotería de Navidad. ¿Lo veis hasta el fondo de la calle? Increíble. Esta es la Plaza de Callao. Hay algo de fútbol y de drola. Ahora os lo muestro. Mira, hay una pantalla grande y están retransmitiendo Japón 3, España 0. Y luego nos vamos a ver a piso. Exacto. Es de la primera. Chica, he hecho una mini parada en Primor y me he comprado la prebasa de Chanel, la nueva. Tengo que mirar a ver si es que la otra la han quitado, la que he usado de toda la vida, y la han puesto este formato. Después lo enseñaré, le he pedido muestras y me ha dado dos muestras de lujo. Ya os la enseñaré aparte o en casa, ya depende de la hora que lleguemos. Pues ya os enseño, si no, pues en un vídeo aparte. Sabéis que yo solo tengo una prebase y cuando la gasto me compro otra. No me gusta acumular un montón de maquillaje. De hecho, si me seguís ya hace tiempo, estoy comprando menos porque quiero tener lo que realmente uso y ir reponiéndolo. O probando cosas nuevas, pero no teniendo un cajón lleno de maquillaje que al final se estropea y el dinero tirado a la basura. Aquí está el Primark, el infierno para mi marido porque no le gusta nada. No vamos a estar mucho rato porque después queremos ir al nuevo ministerio y ya no son ni las 11, que hace mucho calor. Es bonito, pero Primark se le ha ido la pinza, fijaros, 4,50, no, mejor dicho, dos pinzas 4,50 va a ser que no. Ya está la bufanda, 9 euros. La papelería es prácticamente toda de licencia de dibujo y tampoco es muy económica. No lo vais a creer, estamos saliendo de Primark sin compra. No hemos comprado nada porque lo que veníamos a mirar es bisutería carísima y papelería no hay de los personajes que yo busco, no hay lisos, cositas lisas ni de gato, hay mucho de Disney y de Naruto. Tras la excursión fallida a Primark, vamos a tomar café. Si queréis venir a Primark estos días, lo único de invierno que tienen son las bufandas, que no creo que ahora vendan muchas con 40 grados, y hay sudaderas, pero el resto de ropa de invierno no hay todavía nada. Y de etiquetita roja muy poco. La bisutería bastante cara y de rebajas tenía las pinzas para el cabello, nada más. No había en bisutería nada y tenía algunos bolsos rebajados, pero poco, a 6 euros.
tampoco merecía mucho la pena comprarte una de etiquetita roja. Ya tenemos aquí nuestro café con el croissant. Chicas, esta es la base que he comprado, la base matificante. Siempre he comprado la otra blanca, que he gastado por lo menos 3 botes. Y ahora voy a probar esta matificante. Creo que me va a venir mejor por mi tipo de piel, pero nunca se sabe. El packaging, el tubo se siente menos lujoso que la otra, la blanca de siempre, de plástico, el otro es cristal. El precio es el mismo. Y me han dado 2 muestras de la línea Sublimaster, la línea más alta de Chanel, la crema. Esta es muy muy buena, pero muy muy cara. Y le Lift Pro, otra crema, creo que esta no la he probado. Ya os diré, no me suena. A lo mejor sí la probé hace mucho tiempo, pero no la recuerdo. Ya os contaré qué tal me va. Esta es genial, pero el precio, uff, 300 euros puede costar, no se lo tenía que mirar. Ahora, cuando edite el vídeo, os pongo abajo el precio en la web de Chanel. Ya salimos de McDonald's, está lleno de turistas. ¿Vamos por dónde? Por allí. ¿Por allí? Sí, es como ha mareado la bandera esa. Vamos a seguir la bandera de Canadá. Como nos ponemos turistas nosotros también de Canadá. Y deciros y recomendaros mucho que vengáis a este McDonald's a tomar el café por la mañana. Ya no solo porque es económico, café y croissant, 2 euros todo, sino porque si está muy tranquilo, la gente viene a comer hamburguesas, no viene a tomar café. Entonces está casi vacío, muy tranquilito, es que están mejor que en Starbucks. Así que casi siempre venimos aquí desde que lo descubrimos. Ahora vamos a los ministerios, a una tienda de música. No sabemos lo que tardará el tren porque como siguen con la obra, de Sol cogemos a los ministerios de Sol una parada. Estamos en la estación de Nuevo Ministerio y vamos a salir fuera. Ahora vamos a dar una vueltecilla por Zara a ver qué tiene nuevo y después nos pasaremos un momento por Corte Inglés a comprarse unas cosillas. Tras Corte Inglés nos iremos a la tienda de música. Chicos, resumen de Zara. Tienen muy poquito de rebaja, lo que queda no merece la pena. Y tienen cositas de nueva colección un montón, algunas bonitas, pero casi todo es ropa realmente de verano. Bueno, aquí en Madrid hasta octubre casi que te la puedes poner. Pero ya os dije que no quiero de momento nada de ropa de verano, porque tengo mucha, no necesito. En cambio, si tenéis vosotros necesidad de alguna prenda, pasar ahí cosas buenas. Hay alguna cosita ya de invierno, incluso de zapatos, pero ya os digo, no tienes muy poquito todavía y prefiero esperar. Siguen mis zapatos soñados aquí en el stand de Valentino.
ya hemos salido del Corte Inglés. Quería ver una marca que aquí no venden. Entonces hemos dado una vuelta y nos vamos para la tienda de música. Me acaba de decir David que la tienda está 15 minutos andando. Bueno, iremos, qué remedio. Porque ya son más de las 12 y hace calor aquí en agosto, que es lógico que haga ya calor. Esto es el Paseo de la Castellana. Ahora he hecho en falta las gafas de sol. La próxima vez que venga traeré un bolso más grande, porque los bolsos pequeños, lo que os dije antes, son muy monos, qué bonito, pero no caben las cosas. Ya llegamos a la tienda de música. Tras 15 minutos andando. Ya hemos salido de la tienda de música. Se ha comprado David un teclado electrónico que va a empezar a aprender a tocar el piano. Y nos lo envían a casa porque es grandote. Ya hemos terminado. Nos volvemos. Y a ver cómo está el señor Wisi. Ahora vamos de vuelta por la estación de Nuevo Ministerio. Ahora hay que esperar el tren que nos lleve a Chamartín. Solo tenemos que coger dos trenes, Nuevo Ministerio Chamartín y de Chamartín para casa. Por lo menos nos hemos librado de uno. Ya estoy en el tren, en una media hora llego a casa. A ver cómo está Wisi. Yo creo que estará dormido porque cuando llegue a casa sobre las 2 y cuarto, 2 y 20, es la hora de su siesta. Y la siesta, sabéis, que Wisi no la perdona. Chicos, estos son los botones que he comprado en Portejo para la chaqueta. Han traído a Sara una chaqueta prácticamente igual que la mía, pero en vez de ser de tono dorado, es de tono rosado. Y le han puesto dos botones en la solapa y un botón más para cerrarla, pero es la misma chaqueta prácticamente. Por si os gusta la mía y no la habéis podido pillar en rebaja, pues la han vuelto a traer, pero tirando a rosa. Es muy parecida, muy parecida. No la voy a comprar porque es que si no va a parecer la misma. Que el color varía muy 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 poco, pero si os gusta os la podéis pasar y pillarosla. Estoy cansadilla de toda la mañana desde que me levanté cerca de las 6, porque ya vino Wisi llamándome, bueno, y a las 7 y media eso era un león. Miau, miau, ya estaba levantado y él iba como el sargento Hartman, el de la chaqueta metálica, cuando coge el cubo y se pone a hacer ruido, pom 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 pom, para despertar a los reclutas, pues Wisi es más ruidoso. Nos hemos parado un momento en Mercadona, que hemos comprado una tortilla de patata y, bueno, media, y una empanada, porque son más de las 2 y no tenemos comida. Y para no comer a las 4, hemos comprado eso en Mercadona y ya sí, nos vamos para casa a ver cómo está el señor Wisi. No has hecho cuenta. No, si tiene que hacer la manicura. Wisi. Wisi. Chicos, ya estoy en casa. Ahora me voy a desmaquillar. Fijaros qué poquito me queda ya de uno de mis desmaquillantes favoritos. Y voy a comer. Espero que el vlog de hoy os haya resultado entretenido. Y si os ha gustado, por favor, no olvidéis dejarme vuestro like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!